El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia inició la entrega de 130 auxiliares auditivos, con prioridad en personas adultas mayores, pero la proyección de que abarque todos los sectores. La presidenta del sistema, Estela Arriaga Márquez, hizo hincapié en el rescate de programas, como en el caso de la entrega de lentes graduados, hemodiálisis, y ahora se otorgan los aparatos mencionados. Estamos abiertos, si saben de alguien que lo conozca, que no conozca el programa y que lo necesite, estamos abiertos para seguir apoyándolos a todos y cada uno de ellos. Por su parte, el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, coincidió en que temas de salud pública prácticamente estuvieron sin atender. Pero ahora hay metas para que San Luis Potosí se certifique como municipio saludable. Todos nos debemos de cuidar porque vamos para allá. Los que tengamos buena suerte, vamos a llegar a adultos mayores. Los que tienen mejor suerte, llegan sanos. Los que tienen mejor suerte, llegan autónomos. Es decir, no dependen económicamente de nadie, están bien, no dependen de un hijo, no dependen de un hospital. Y ese es el ideal, llegar a una edad y llegar bien. Pero los que no, pues llegamos con algún tipo de problema. Recordó que aún hay aparatos disponibles y la gente puede acercarse al DIF. La verdad, yo felicito a la directora, a la presidenta y a todo el equipo del DIF municipal que se estén preocupando por dar salud pública en temas muy específicos, porque si lo abrimos a todo no vamos a poder. Pero esto sí es fundamental porque habla de calidad de vida. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.